Lo que pasa es que han quedado después, no sé por qué, cuál ha sido la razón, pero han quedado sepultadas por este tema de los, del ruido mediático de los controladores aéreos, pero están ahí. Con estas medidas, dice la, la eurozona, que muy probablemente sí, el déficit presupuestario español será no más del 6% el año que viene, que es lo que nos proponíamos. Bueno, pues está bien que sea así. Y ahí, ¿no? El COFIN haya alabado también esas medidas. Hemos visto también en esa reunión que los distintos países europeos no terminan de ponerse de acuerdo en la forma de abordar esta crisis de deuda, ¿no?, que nos invade ahora mismo a los países europeos. Hay un tema sobre la mesa que lleva ya varias semanas, lleva ya años incluso hablándose de ello, pero no llega nunca a ponerse en práctica, y es la posibilidad de emitir eurobonos. Hay dos países, Alemania y Francia, que se oponen drásticamente a esta medida. ¿Creéis que esto sería posible de hacer? ¿Cómo se haría y si sería o no una solución para el problema que tenemos ahora? Sí, sería posible. Yo creo que sería objetivamente bueno, aunque no es la panacea, no es la solución, digamos, de integración fiscal que la eurozona necesita, pero sí sería un paso en la dirección correcta, ¿no? Se empieza a hablar de eurobonos cuando realmente, en términos estrictamente de mercados financieros, el eurobono se refiere a aquellos bonos que se emiten bajo una regulación apátrida, por así decirlo, ¿no? Hablemos de bonos europeos, yo creo que de bonos paneuropeos, ¿no?, para distinguirlos de aquellos que se nutren de los famosos eurodólares, ¿no? Que los menos jóvenes seguro que recuerdan muy, muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, las empresas españolas y su sector público se financiaron en los años de sequía de nuestro mercado doméstico mediante emisiones de esos bonos y, sobre todo, mediante préstamos sindicados en euromonedas, ¿no? Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con el propio Juncker y con el ministro de Finanzas italiano en aquel artículo que ha actualizado esta propuesta en el Financial Times el día 5 o el día 6, cuando dicen, uno, sería una señal de irreversibilidad del euro. Claro, claro. En un momento como el actual, insisto. Esto no es una cosa de laboratorio en la que se puede discutir, hombre, ahora, no, ahora, en plena crisis, en una crisis en la que se están asumiendo como horizontes, como escenarios, verosímiles, la desintegración del euro. Eso ya no es una hipótesis que se le ha ocurrido a alguien que pasaba por allí, no a un chalao, no. Ha formado parte, ¿no? Hemos visto a ministros de finanzas hablar de esto, a los departamentos de análisis de grandes inversores. Es, por lo tanto, una afirmación demostrativa de espíritu de mantenimiento del euro, pero es que luego, además, constituiría, por así decirlo, el embrión, un embrión, la base de ir caminando hacia la integración fiscal, lo que legitimaría la petición de cuentas, ¿eh?, a los países miembros, es decir, oiga, usted tiene que ceder todavía más soberanía presupuestaria y de definición fiscal, porque estamos compartiendo el mismo riesgo de crédito y a los menos centrales se está beneficiando de un tipo de interés relativamente más bajo, que es el de Alemania y Francia, etcétera, ¿no? Las objeciones que ha puesto Alemania, fijaos que son o muy formales, del tipo de qué lío, habría que modificar los tratados de la Unión, o justificaciones muy teóricas, ¿no? Esto constituiría un incentivo perverso en la medida en que, si tiene garantizado un país periférico un tipo de interés, una tasa de rentabilidad en el mercado de bonos equivalente a la mía, a la de Alemania o a la de Francia, pues yo le estaría transfiriendo ganancias de, mis ganancias de credibilidad. Bueno, depende. Depende si se aplica aquella propuesta que hizo el propio Juncker en 2005, quiero recordar, en el que decía, usted va, y se ha aprobado ahora, usted va a someter los presupuestos antes del Parlamento Nacional a Europa. Es decir, yo sintonizo claramente con decisiones que garanticen una transición rápida a la federalización fiscal, económica de Europa. Si eso fuera así, los mercados de bonos, que convenimos, no tienen razones objetivas para atacar de forma diferencial a la eurozona, buscarían pasto para su hambruna en otras latitudes. Juan José. Mira, yo también soy partidario de todo aquello que signifique avances hacia una mayor coordinación de políticas presupuestarias, incluso hacia una federalización fiscal europea, sin duda alguna. Pero yo no estoy, en cambio, nada seguro de que la simple emisión de bonos de este tipo, los llamados eurobonos ahora, fuera lo más razonable para lograr eso. Bueno, mira, en primer lugar, eurobonos
de esta forma, o sea, estos ya se están emitiendo. Fíjate, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera que se creó, los 750.000 millones, no es lo que podríamos llamar un cash pooling, no es poner dinero encima de la mesa, contante y sonante, no es así. Sobre todo la parte que aporta Europa, que son 440.000 millones, la parte que aporta la eurozona, lo que hace es, esa parte, es emitir bonos con garantía de los gobiernos de la eurozona, incluido España, por tanto esos bonos ya se están emitiendo de esa forma y después el dinero obtenido de esa manera pues se dedicaría al salvamento de los países que lo necesitaran. O sea que eso ya en cierta forma se está haciendo. Lo que aquí se propone ahora es otra cosa un poco distinta, si es lo mismo que proponían ya en marzo, me parece, creo recordar, los belgas, que es crear una agencia europea de deuda. Una agencia europea de deuda, que no tiene nada que ver con el Fondo de Estabilidad Financiera que hemos creado ahora, sería otra cosa distinta, de manera que los Estados de la Unión emitieran, entonces era la propuesta de entonces, yo creo que sigue siendo la misma, el 50% de su deuda ellos mismos, y el otro 50% de la deuda que necesitaran a través de la agencia, europea de deuda, ¿no? Hombre, dicho así, crear esa agencia para hacer eso, eso tiene razón Alemania, que exige unas modificaciones legales importantes en el Tratado de la Unión, ¿no? Yo creo que ya que se hacen estas cosas o que se plantean, y sobre todo si se necesitan estos cambios legales, pues ¿por qué no vamos a cambios legales ya más profundos y de una vez? Vamos hacia esa federalización, en lo cual la emisión de deuda conjunta europea sería obvia, sería... Bueno, de momento no parece que vayan a poder prosperar esos eurobonos o bonos paneuropeos, como los llamaba Emilio. Nos queda muy poco tiempo, pero sí me gustaría preguntaros para terminar por una cuestión que ha afectado a los españoles de forma muy directa en este pasado puente de la Constitución, con consecuencias económicas también importantes. Ese parón de los controladores aéreos que ha dejado en tierra a 500.000 de personas, que el sector del turismo estima que va a tener unas pérdidas de 500 millones de euros en los dos días que ha estado cerrado el espacio aéreo. Se está hablando mucho estos días de si hay que regular o no, hacer una ley de huelga para evitar situaciones como estas. ¿Creéis que es conveniente una ley de huelga ahora? Bueno, lo primero que hay que convenir es contigo en lo desastroso que ha sido. Y eso que la evaluación completa de los daños económicos todavía no se ha hecho, ¿no? La asimetría entre los intereses muy concretos, ¿no?, de un colectivo muy concreto, muy privilegiado, y la magnitud de los daños es manifiesta. Yo no tengo claro que códigos, normas para situaciones no regladas vienen bien, es decir, si vienen muy bien en las finanzas, en las relaciones laborales y en la circulación automovilística, ¿no? Pero cuidado, no confundamos esto con una huelga al uso, porque esto ha sido calificado por expertos con más criterio, desde luego con más conocimiento que yo, expertos jurídicos, desde sabotajes hasta secuestros, pasando por... Entonces, claro, esto no es una huelga al uso, como el que mañana pueden hacer los empleados de banca o de las mercerías, ¿no? A mí me parece bien que haya normas y que sepamos cuáles han de ser los servicios mínimos, etcétera, pero claro, esto no es una huelga, esto es otra cosa, ¿no? Claro, Juan José, nos queda muy poco tiempo, estamos prácticamente fuera. Esto no es una huelga al uso, no, yo creo que esto es una barbaridad, pero que en las huelgas al uso también se han hecho muchas barbaridades. Ya pasó también con el Metro de Madrid, ya ha pasado en otras huelgas. Secuestros ha habido, ha habido coacciones, los llamados piquetes, todo esto se tiene que terminar, Esto no es civilizado. Claro que necesitamos una ley de huelga para dar un cauce adecuado al ejercicio de un derecho básico, que es el derecho de huelga. Y te voy a poner un ejemplo y con esto ya termino. Viviendo yo en Estados Unidos, recuerdo una huelga de pilotos de una línea aérea que se planteó. Y entonces dejaron de volar los aviones y la presidencia, el presidente de los Estados Unidos invocó un privilegio que él tiene de acuerdo con una ley, que no sé cuál es, en función de la cual establecía lo que se llamaba un cooling off period, un periodo de enfriamiento de la huelga, que venía a decir, señores pilotos, tiene usted derecho a la huelga, por tanto huelga sí, pero ahora no. Ahora no es el momento. Se abre un periodo de 3 meses, piénsenlo ustedes mejor, y si al cabo de 3 meses no han llegado a un acuerdo, entonces harán ustedes huelga, ¿no? Bueno, yo creo que estas cosas son perfectamente compatibles con los derechos fundamentales de este colectivo y de cualquier otro colectivo. Sí necesitamos una ley en ese sentido, ¿no? Bueno, pues con ese comentario vamos a terminar por hoy. La siguiente semana seguimos hablando de economía. Juan José Torillo, gracias. Como siempre, hasta la semana que viene. Y Emilio Tiberos, muchas gracias. Aquí nos encontramos. Y a ustedes decirles que aquí les esperamos, que nos escriban, como siempre, a economiafondo@cintv.es, porque allí les esperamos y volvemos la semana que viene. Adiós. We'll be right back.